Así quedó esta camioneta que chocó contra una moto en la que se transportaban cuatro personas, todas integrantes de una misma familia. El teniente Edgar Bonilla, comandante de la Policía de Carreteras en Córdoba, indicó que el accidente se produjo por imprudencia de uno de los conductores. El conductor de la motocicleta, imprudentemente intentando adelantar otro vehículo, invadió carril y colisionó de frente contra una camioneta. Orozman Mesa, quien auxilió a los heridos, dice que después del choque se vivieron momentos de dolor. El muchacho se supone que tenía la pierna partida. Se la ayudamos a amarrar con concha de coco, de plátano. En el accidente murió una niña de 4 años. Su tío, que conducía la moto, falleció en el hospital. Y quedaron heridas la mamá y su hermana de 1 año y medio, que están hospitalizadas. A pesar de los accidentes, sigue la imprudencia. Como este que ustedes ven, la niña va ahí en un tanque. Van 4 en esa motocicleta. Vea. Noticias Caracol captó imágenes de varias imprudencias de los motociclistas en la misma vía donde ocurrió el trágico accidente. Recordarle que una motocicleta no es para carga ni para pasajeros. Una motocicleta única y exclusivamente es para 2 personas. El sepelio de la pequeña y su tío se cumplirán esta tarde en el cementerio de Lorica.